Noticias les da la bienvenida a la emisión de hoy. Estos son los titulares de los principales hechos. Sigue hora de asesinatos en Saravena. Sicarios cegaron la vida de otro joven en las últimas horas. Autoridades guardan silencio. Nuevos deportados atravesaron el puente internacional José Antonio Páez, procedentes de Caracas. Siguen desgarradoras historias. Policía e Infantería de Marina lograron el decomiso de más de 2.000 galones de combustible que eran transportados por el río Arauca. Negligencia del alcalde saliente Luis Emilio Tobar en la falta de planificación tienen quiebra a los comerciantes. Economía en la región se ve afectada por el mandatario, dicen los empresarios. Aeronáutica Civil listo para adelantar acciones que permitan mejorar el puerto aéreo. Fondo Emprender desarrolló feria para analizar trabajo de beneficiarios. Emprendedores avanzan en las iniciativas. Con Frente de Seguridad Ciudadana se busca contrarrestar delitos en la ciudad. Policía busca estrategias. Presenta las noticias, Areli Aguilar. Sigue ola de asesinatos en Saravena. Sicarios cegaron la vida de otro joven en las últimas horas. Autoridades siguen guardando silencio. A 5 ascendió el número de personas asesinadas en el municipio de Saravena, a pesar de los llamados que constantemente la Fundación de Derechos Humanos como la Joel Sierra ha hecho a los grupos no estatales para que cesen su accionar violento contra la población civil, se siguen registrando hechos que atentan contra la tranquilidad de los habitantes en esta localidad. El último hecho se registró contra un joven, identificado como Emerson Uriel Mendoza Gómez, de 23 años de edad, quien buscó refugio en una sala de internet ubicado frente a la entrada principal del Colegio Rafael Pombo Primaria, en la carrera 25, calle 20, barrio Brisas del Llano. Según información extraoficial, el hombre fue perseguido por hombres armados, quien le dispararon en repetidas ocasiones. A este lugar donde Mendoza permaneció herido y a la espera de recibir atención médica, llegaron autoridades quienes de inmediato, con el apoyo de personal sanitario, lo trasladaron al hospital del Sarare, donde falleció minutos más tarde. Emerson Uriel Mendoza Gómez, de 23 años de edad, se sumó a la lista de asesinatos en menos de 7 días. También, la semana anterior había sido asesinado Diego Torres Castiblanco, de 33 años de edad, Álvaro Cantillo, de 28 años de edad, Julio Eduardo Villamizar, de 27 años de edad, y Álvaro Bastos Bastos, de 43 años de edad. Según fuentes extraoficiales, las acciones violentas registradas en el municipio de Saravena en los últimos días harían parte de acciones del grupo insurgente el ELN, el cual, a través de un panfleto, había dado a conocer que se iría a realizar un plan de limpieza contra expendedores y consumidores de sustancias psicoactivas. Hasta ahora, las autoridades no descartan los hechos. Nuevos deportados atravesaron el puente internacional José Antonio Páez. De Caracas fueron sacados. Siguen desgarradoras historias. Del interior del país venezolano llegaron a esta frontera colombianos que se encontraban en Caracas. La decisión del presidente de Venezuela ya no tiene límites. La persecución y violación contra los derechos humanos que se ha presentado con los connacionales parece que se ha vuelto la razón del existir de los uniformados del vecino país, más que combatir cualquier otro delito. Bueno, me expulsaron del país porque dicen que yo tenía una cédula ilegal que me dio Hugo Chávez en un operativo en el año 2004. ¿Cuánto tiempo llevamos en Venezuela? 25 años. Iba a cumplir 26. ¿Con quiénes vivían? Con mi esposa y mis dos hijos. ¿Y qué pasó con su familia? La dejaron allá, ella se quedó sola, eso me tiene preocupado porque no sé qué va a pasar. ¿Ellos sí son venezolanos? Mis dos hijos sí, mi esposa es colombiana. No, yo fui capturado en un operativo de las OLP saliendo de la estación del metro de Petare. O sea, ¿está la guardia haciendo operativo? Sí, la OLP está conformada por varios cuerpos policiales, SEBIN, CICPC y varias policías municipales. O sea, ¿están buscando a los colombianos? Como de lugar. Eso es lo que se nota en los cuerpos policiales. Y eso es lo que yo le voy a decir a la Defensoría del Pueblo, porque en los cuerpos policiales se está notando eso. De hecho, el día que a mí me arrestaron, yo lo llamo arresto porque ni siquiera fue... Me dijeron, ay, colombiano, te vas para tu tierra, te van a deportar. Si me deportan, ¿cuál es el problema? Pues es mi tierra. Y es que cada familia trae una historia. Los más de 38 deportados, algunos de ellos con más de 20 años sin llegar a Colombia, fueron, como dicen ellos, enviados a los lugares más lejanos y no por la frontera que deberían llegar directo a las regiones de origen.
Nos trataban de paramilitares, no nos pasaban comida, nos maltrataban verbalmente, a golpe, todo. Cuando veníamos en el camino también estaban diciendo que no, que no vayan a hablar mal de nosotros, porque nosotros lo tratamos bien. ¿Cómo no vamos a hablar mal de ellos si nos trataron mal? Nos daban la comida mala, el jugo, todo eso estaba pasado. Mi mamá me iba a pasar la comida, se la comían, no nos la pasaban, no nos dejaban hacer pipí ni nada de esas cosas. Trataron mal. ¿Nos robaron también? Sí, nos perdieron el teléfono, nos quitaron real. Nos trataban de lo peor, la peor basura que podía existir en el mundo, de Caracas. Las autoridades mantienen albergues donde se busca llevar esas familias que, como lo ha demostrado el accionar del mandatario del vecino país, seguirán llegando despojados de todo sueño a su tierra natal. ¿Cómo es posible que yo tengo 5 hijos venezolanos, mi esposa es venezolana, todo yo tengo registrado y todo, me mandaron para acá? Y coño, no sé cómo ver mis hijos otra vez de nuevo, no sé si me dan una casita acá para yo traer mis hijos, porque no quiero volver tampoco, porque también tengo peligro también de regresar para allá, tengo miedo también, como me tuvieron en el Saime, amenazado, humillado. Policía e Infantería de Marina lograron el decomiso de más de 2.000 galones de combustible. Era transportado por el río Arauca. En estos recipientes serán transportados aproximadamente 2.000 galones de combustible entre gasolina y ACPM en aguas internacionales del río Arauca. En un operativo desplegado entre la Policía Nacional y la Armada Nacional, se logró la importante incautación, donde eran transportados ilegalmente hacia territorio colombiano. Los hechos se desarrollaron en el sector La Yuca, en el sitio conocido como Los Angelitos, donde se logró ver los más de 40 recipientes plásticos que transportaban hidrocarburo. Asimismo, gracias a información suministrada por la comunidad en inmediaciones del barrio Primero de Enero, se incautaron otros 260 galones. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con más información en CNC Noticias. Negligencia del alcalde saliente Luis Emilio Tobar en la falta de planificación. Tienen quiebra los comerciantes. Economía en la región se ve afectada por el mandatario, dicen los empresarios. Aeronáutica Civil listo para adelantar acciones que permitan mejorar el puerto aéreo. Fondo Emprender desarrolló feria para analizar trabajo de beneficiarios. Emprendedores avanzan en las iniciativas. Con Frente de Seguridad Ciudadana se busca contrarrestar delitos en la ciudad. Policía busca estrategias. Arauca Estéreo, siempre contigo. Ahora es cuando necesitamos un cambio. Ahora es cuando viene el desarrollo. Ahora es cuando hay que pensar bien. Tu Marabel Sánchez. Ahora es cuando. Cambio radical. Tomando partido. El chikungunya es una enfermedad que, aunque no es mortal, puede ser dolorosa, debilitante y prolongada. La mejor manera de protegerte es eliminando todos los posibles criaderos de mosquitos, transmisores como los del dengue. Hay que estar muy atentos en la casa, la escuela y en nuestro vecindario. Para un diagnóstico acertado, consulta al médico, no te automediques. Y recuerda, porque la salud comienza en casa, al zancudo ni agua. Un mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, mostrando resultados en salud por el respeto a la misión médica. Soy Imer Sala Rodríguez, número 1 por el Movimiento Maíz al Consejo de Arauca. Queremos construir un espacio para participar,
promover y defender los principios de las comunidades indígenas y la de todos. Soy indígena, es un orgullo serlo, pero la mala imagen hay que erradicarla. Ayúdenos a fortalecer nuestra identidad cultural, porque la igualdad es la opción. Apareció el candidato que estábamos esperando. Es Juan Carlos Castañeda y a pata viene llegando. Ya tengo listo mi gallo pa' la pelea, Uribe lo está calzando. El 25 de octubre votemos por Castañeda Márquez, Centro Democrático. Caution, warning, slow down, dead end. ¿Cansado de aprender inglés de manera tradicional? Usa las nuevas tecnologías y verás los resultados. Con Jack's English Class, lee, escribe, interpreta y habla en inglés. ¡Matricúlate ya! Llegó la fórmula única de Vigo Fungin y Vigo Micol. Con alta concentración de calamina, proporciona la acción dual que elimina los hongos y el sabañón penetrando las capas de la piel para ponerle fin a la infección. La fórmula efectiva de Vigo Fungin y Vigo Micol mata, cicatriza y evita los hongos. Vigo Fungin y Vigo Micol, aplastante desinfección de la piel. De Vigo Medical. Queremos hacer de Arauca una ciudad con gente activa y saludable. Por eso la Alcaldía, a través de la Unidad de Deportes, ofrece la Escuela de Formación Deportiva para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, con más de 10 escenarios deportivos y las vías activas y saludables. Todos los domingos disfruta de una tarde llena de deporte y recreación. Ven con tu familia o amigos a la doble calzada de 4 a 8 de la noche y conéctate con Arauca, mi ciudad. Mayor información en la Unidad de Deportes de la Secretaría de Educación Municipal. Invita a la Alcaldía de Arauca, Trabajo, Progreso y Solidaridad y Unidad de Deportes. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante, te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas, lo que importa es que llegues y llegues bien. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Resultados en seguridad vial. Saludamos a nuestros canales aliados en los diferentes municipios del departamento de Arauca. Gracias por retransmitir esta emisión de CNC Noticias. Negligencia del alcalde en falta de planificación de las obras sigue quebrando comerciantes. Economía de la región le afecta al mandatario, dicen los empresarios. Cientos de familias ya no tienen trabajo. La negligencia administrativa que ha mostrado el saliente alcalde Luis Emilio Tovar se ha visto reflejada en la afectación que ha causado a los comerciantes en la capital araucana, con la demora en las obras mal ejecutadas y el nulo compromiso que tiene el negligente mandatario para la región. El arreglo de esa vía nos ha afectado en muchísimo, especialmente que toda mi carga entra en pura tractomula y carros doble troquis. A nosotros nos ha tocado pagar sobrecostos porque el material lo dejan aproximadamente a una cuadra y usted se imaginará, señor periodista, para yo poder descargar 800 bultos de cemento, toca que si se pagaban 200 por el descargue de una mula, se están pagando 400. A eso se le suma de que el que tiene el carro o el que tiene su moto no puede pasar. Como usted bien puede presenciar, la laguna esa tiene aproximadamente 50 centímetros de onda. No se puede pasar por ahí. Las ventas han, para mí especialmente, me han disminuido las ventas en un 70% aproximadamente. Yo tenía en los primeros meses de febrero, tenía 12 empleados. En estos momentos hay 6 y estoy a punto de volver a recortar personal porque
las ventas han disminuido considerablemente. Sí, mira, este negocio a esta hora yo no tendría tiempo de atenderlo, señor periodista, porque la verdad no me quedaría tiempo. Y sí, mira que no hay nadie en el negocio, está totalmente solo. Muchos de los comerciantes que han luchado contra la guerra, el contrabando y la poca economía de Arauca no resistieron la forma como el alcalde saliente Luis Emilio Tobar, sin planificación, cerró las vías de la ciudad dejándolos sin clientes y con millonarias deudas. Claro, sí señor, como usted se puede dar de cuenta, nos tienen perjudicados. Lo uno, la vía nos la tienen cerrada y lo otro, la cuestión del agua no nos deja que la gente nos llegue a comprar aquí los productos aquí a nuestro negocio. Todos los comerciantes no estamos de acuerdo por la cuestión de que la arena está ahí, el material, pero no trabajan. Las máquinas están paradas también, como usted puede dar de cuenta. Por la cuestión de que no han podido trabajar, no hay plata. Que no hay presupuesto para pagarles a los trabajadores, que no hay plata. Lo que más preocupa a los comerciantes es que el alcalde saliente nunca dio la cara, tampoco los contratistas. La costosa inversión quedaron el lamento de cientos de familias que hoy permanecen sin empleo. Perjudicar la obra que está ejecutando la empresa de Mindumar, que no ha llevado a cabo la finalización con la tirada de la subbase, que porque no tienen dinero, que porque no hay materiales, y miren el estado en que se encuentra la vía. A mí me ha perjudicado porque las ventas bajaron y no los ingresos, las empresas que son las que envían la mercancía por ahí ya lo tienen a punto de mandarlo a jurídica las facturas por cuestiones del pago que no realiza uno, pero uno también eso se le sale de las manos por la cuestión de la calle. Aeronáutica Civil lista para adelantar acciones que permitirán mejoras del puerto aéreo. La Aeronáutica Civil pide se emitan los conceptos que permitan utilizar los predios que le pertenecen a la entidad, asimismo, frente a la utilización de otros que hacen parte de terceros. Bueno, nosotros como Aeronáutica Civil queremos garantizar de alguna manera que se respeten las áreas aledañas al aeropuerto, que se cumpla la normatividad vigente establecida en los reglamentos aeronáuticos de Colombia, que están entrelazados y coordinados con los reglamentos de la Organización Internacional de Aviación Civil, OASI. Asimismo, pues hemos estado por aquí por invitación del Honorable Consejo Municipal, solucionando y dando algunas pautas para algunas situaciones especiales que se encuentran en los alrededores del aeropuerto. Asimismo, frente al caso de las bombas de combustible instaladas a un costado del aeropuerto, se ha manifestado que son responsables en la utilización de líquido, lo que no ocasiona afectación. Existen algunas restricciones, también no podemos ser ajenos a el saber que existen asentaciones poblacionales ya establecidas y que de alguna manera la Aeronáutica Civil tiene la necesidad y la obligación de emitir un concepto al respecto. Vamos a hacer el trabajo con la administración municipal, estamos en total disposición de realizar las gestiones ante el nivel nacional de la Aeronáutica Civil para que se emitan los conceptos que den pie para que se tome una buena decisión con respecto a estos asentamientos poblacionales. Mientras que se avance en la puesta en marcha de los trabajos que se desarrollarán al interior del aeropuerto con una inversión de más de 5 mil millones de pesos en 3 de los aeropuertos en el departamento araucano. Bueno, la visita que hizo el vicepresidente Germán Vargas Lleras, las obras tienen el acta de inicio hace mes y medio, estamos en el proceso de la topografía y en espera de que empiecen las diferentes actuaciones en la pista y en la plataforma del aeropuerto. Asimismo, también existen unas intervenciones por el orden regional, donde vamos a intervenir el parqueadero del aeropuerto, vamos a intervenir la cubierta del aeropuerto, la cual en este invierno nos ha evidenciado un deterioro bastante considerable, y asimismo se van a realizar algunas adecuaciones en la parte administrativa del aeropuerto. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con más información en CNC Noticias. Fondo Emprender desarrolló feria para analizar trabajo de beneficiarios. Emprendedores avanzan en las iniciativas. Con Frente de Seguridad Ciudadana se busca contrarrestar delitos en la ciudad. Policía busca estrategias. Arauca SLO, siempre contigo.
Ahora es cuando necesitamos un cambio. Ahora es cuando viene el desarrollo. Ahora es cuando hay que pensar bien. Tu Marabel Sánchez. Ahora es cuando. Cambio radical. Tomando partido. El chikungunya es una enfermedad que, aunque no es mortal, puede ser dolorosa, debilitante y prolongada. La mejor manera de protegerte es eliminando todos los posibles criaderos de mosquitos, transmisores como los del dengue. Hay que estar muy atentos en la casa, la escuela y en nuestro vecindario. Para un diagnóstico acertado, consulta al médico, no te automediques. Y recuerda, porque la salud comienza en casa, al zancudo ni agua. Un mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, mostrando resultados en salud por el respeto a la misión médica. Apareció el candidato que estábamos esperando. Es Juan Carlos Castañeda y a pata viene llegando. Ya tengo listo mi gallo para la pelea. Uribe lo está calzando. El 25 de octubre votemos por Castañeda Márquez, Centro Democrático. Caution, warning, slow down, dead end. ¿Cansado de aprender inglés de manera tradicional? Usa las nuevas tecnologías y verás los resultados. Con Jack's English Class, lee, escribe, interpreta y habla en inglés. ¡Matricúlate ya! Soy Imer Sala Rodríguez, número uno por el Movimiento Maíz al Consejo de Arauca. Queremos construir un espacio para participar, promover y defender los principios de las comunidades indígenas y la de todos. Soy indígena, es un orgullo serlo, pero la mala imagen hay que erradicarla. Ayúdenos a fortalecer nuestra identidad cultural, porque la igualdad es la opción. Para todas las actividades diarias de tu familia, llegó la nueva fórmula efectiva de Vigo Cerebral. Vigo Cerebral aporta vitaminas y minerales activando el funcionamiento cerebral y la producción de neurotransmisores que evitan y controlan la pérdida de memoria, el agotamiento físico y mental, mareos, desvanecimientos, visión borrosa, insomnio e irritabilidad. Vigo Cerebral, vigor y vida para tu cerebro. Y ahora también Vigo Cerebral Kids de Vigo Medical. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante, te llevan o ves pasar, vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar, eres conductor, peatón o pasajero, respeta las normas y conduce pensando en los demás, no importa de dónde vienes, a dónde vas, lo que importa es que llegues y llegues bien, es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Resultados en seguridad vial. Para que la tos no acabe con tu día, nuevo Vigoflemin, el expectorante que con extractos 100% naturales alivia la tos, expulsa las flemas y te hace sentir mejor. Vigoflemin, para que tu día no tenga fin. De Vigo Medical. Queremos hacer de Arauca una ciudad con gente activa y saludable. Por eso la alcaldía, a través de la unidad de deportes, ofrece la escuela de formación deportiva para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, con más de 10 escenarios deportivos y las vías activas y saludables. Todos los domingos disfruta de una tarde llena de deporte y recreación. Ven con tu familia o amigos a la doble calzada de 4 a 8 de la noche y conéctate con Arauca, mi ciudad. Mayor información en la unidad de deportes de la Secretaría de Educación Municipal. Invita a la Alcaldía de Arauca, Trabajo, Progreso y Solidaridad y Unidad de Deportes. Thank you.
Esta y más información la encuentra a través de las redes sociales, también en la web institucional www.canalcncarauca.com. Con Frente de Seguridad Ciudadana se busca contrarrestar delitos que alteran la tranquilidad en la región. Policía busca estrategias. Con el fin de contrarrestar los delitos que afectan la tranquilidad ciudadana, la Policía Nacional viene trabajando con los frentes de seguridad que buscan, en compañía de la comunidad, se brinde un mayor bienestar a los barrios más afectados por la delincuencia. A mando de mi coronel Camilo Ernesto Álvaro Ochoa, está fortaleciendo todos los frentes de seguridad en el municipio de Arauca, con el fin de que nos unamos, hagamos un frente común contra esos actores delincuenciales y que en estos momentos están cometiendo pues diferentes hurtos, y en sus diferentes modalidades. En compañía con el Plan Cuadrante, los frentes de seguridad ciudadana dan aviso a las autoridades de forma oportuna, lo que permite una mayor reacción y prevención de los hechos de alteración del orden, según lo dio a conocer el subintendente Miguel Ángel Bonilla. Sí, en los diferentes barrios pues se está realizando unos trabajos muy importantes, lo que es los puerta a puertas con la comunidad, pero también queremos decirle a todos los líderes comunitarios que por favor denuncien y se unan a las reuniones cuando nosotros convoquemos, porque ahí es donde van a darle a conocer las inquietudes, porque hay veces convocamos las diferentes reuniones y son muy pocos los de la comunidad que se acercan. Pero hemos venido trabajando junto de la mano con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria. Se está trabajando arduamente para solucionar estos inconvenientes. Asimismo, con equipos tecnológicos que se han instalado en distintos puntos de la ciudad, se hace seguimiento constante a dichos sectores. Desafortunadamente, hay que decirlo, y en las campañas de prevención, que es el tema de que le compete al Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, hay que resaltar, y eso lo hemos manifestado y se han hecho dramatizados, que hay veces nosotros, las personas creen que estamos todavía hace 20 años y dejamos las puertas abiertas, dejamos las motos con las llaves puestas, dejamos las motos prendidas inclusive. Y nosotros mismos, en la mayoría de las estadísticas y en los denuncios que instauran, se dan cuenta que son por descuido de nosotros mismos los hurtos que se están cometiendo. Fondo Emprender desarrolló feria para analizar trabajo de beneficiarios. Emprendedores avanzan en sus iniciativas. Los emprendedores del SENA mostraron el resultado que lleva la iniciativa del fondo y que han aportado con un capital semilla, quienes mostraron su plan de negocios con el fin de fomentar empleo y productividad para la región. Hoy estamos haciendo tres actividades. Una es un concurso de prototipos por género. Queremos descubrir cuál es el pensamiento empresarial de las mujeres y de los hombres entre la comunidad. Tenemos dos muros, un muro Exprésate para mujeres, al otro lado tenemos un muro Exprésate para hombres, donde le preguntamos al aprendiz qué es para ti el emprendimiento y cuéntanos tu sueño empresarial. La idea al final es poder sacar como un análisis general de cómo piensa el hombre y cómo piensa la mujer con respecto al tema empresarial y al tema del emprendimiento. El evento, que se realiza mes a mes para analizar los avances de los emprendedores, ha servido también para que otros miren la importancia del Fondo Emprender. La actividad que estamos desarrollando hoy la denominamos el Día del Emprendimiento. Es una actividad que se da mes a mes, se organiza por todo el grupo de la unidad, participamos las ocho personas que estamos dentro de la seccional Arauca. Mes a mes, nosotros escogemos un día para dedicarle a fortalecer la cultura empresarial o del emprendimiento dentro de la comunidad de aprendices SENA. En Arauca, más de 40 emprendedores hacen parte de la iniciativa aprobadas y que cuentan con recursos de la nación, departamento, municipio y apoyo de la entidad educativa. Se está realizando un concurso de prototipos donde los aprendices que se inscribieron previamente participan, tienen una calificación de aquí del SENA por la parte de SENOVA, que es innovación, la parte de formación, bienestar al aprendiz y la unidad de emprendimiento. Y se les va a dar una calificación para ver cuál idea gana. Gracias por acompañarnos. Hasta aquí la emisión de hoy de CNC Noticias. Hasta una próxima oportunidad.
Una realización de Construcciones y Producciones Wilsar. Construimos desarrollo, producimos futuro.